The Morning Beat. Porque tus mañanas ya no serán igual. Estamos en Fill in the Blanks, un momento donde ustedes forman parte de la creatividad de este programa completando un hashtag u oración que subimos en nuestras redes sociales 101FM. ¿Y cuál es esa frase o oración que tuvieron que completar? La frase es el verdadero superpoder del dominicano. Bueno, el verdadero talento. Talento. Está bien, el talento es un superpoder en realidad. Es que para mí los dominicanos somos superhéroes, vieja. Ok. Ahora, ven acá, yo no sabía esto. Ayúdame aquí. Por eso queremos que ustedes nos las recuerden en este post y de paso ganan un turno en la tómbola por el premio del mes. Eso me sale en el Fill in the Blank. Ok, vamos a chequear eso ahorita. Pero por lo pronto, el verdadero talento del dominicano es... Y ahí está la rayita para ustedes completarlo. Empezamos con Heldy Grullón, que dice... Buscársela como sea, de cualquier cosa, saca un dinerito. I agree with that. Sí, es verdad. Él se la busca. No se sé la busca. Cómo, pero a las 5 de la mañana está el dominicano despierto buscando cuarto. Exacto. Excepto mis hermanos. Ok, entonces, Miquel... Ahora dice. Qué fuerte. El verdadero super. ¿Qué es lo que dice? El verdadero talento del dominicano. Que el verdadero talento del dominicano es enamorar y dar mucha cotorra, dice nuestro querido Miquel. Bueno, es también, el dominicano también, sí tiene también mucha fama de dar esa buena cotorra y vivir. Dar muela fuertemente. Tenemos a Junior M08 que dice: el verdadero talento del dominicano es a todas las cosas le dice vaina. Por ejemplo, tráeme la vaina que está arriba de la cama. Bueno, tú sabes, yo te lo voy a modificar. Tráeme la vaina que está arriba de la vaina. Sí, exactamente. Con el coso, al lado del coso. Y no se te olvide la vaina. Y la vaina. Tenemos a Monique ZH2490. Dice, ajá, el verdadero talento del dominicano es super nice. Ser super nice. Ser super nice. Yeah. A donde quiera que se vaya, se reconoce un dominicano de lejito. Ay, eso sí es verdad. Wow. Por la bulla y porque es super nice. Me acuerdo cuando tomé un crucero por las islas del Caribe. En cada isla, óyeme, de lejos reconocíamos un dominicano. ¡Esa es dominicana! ¡Ay, tú eres dominicano! Y el tipo, ¡ay, qué lo que es! Con dos cervezas en la mano para no buscar la segunda. Tenemos a Jean-Marie que dice, el verdadero talento del dominicano es comer y beber. Oye, la están pegando full. Vamos a ver, tenemos a Gede Castro, 41, que dice... El verdadero talento del dominicano es la habilidad de cherchar de lo que sea en cualquier momento. A la franca, que somos todito políticos. Es increíble. Y de cualquier cosa sale un chiste, de cualquier cosa sale un coro. Ya lo sabes. Tenemos por aquí a Laura KBM, que dice, el verdadero talento del dominicano es de quejarnos de todo, pero no resolver nada. Uy. Eso dolió, pero sí, es una realidad, es verdad. Sí, nos quejamos mucho, nos quejamos, pero no hacemos. Me parece que siempre hay uno que resuelve y estamos contando con ese. Exacto. Es el problema. Tenemos a... Ese sí es el super dominicano. Es el superpoder del dominicano. Ese es el superpoder, sí, ok. Sí. Su Lady CP19 dice, el verdadero talento del dominicano es la labia que tenemos, enamoramos a cualquiera. Ay, volvemos con la labia, señores. El dominicano brilla por su labia. Ya lo sabes. Y si es una extranjera, más todavía. Ahí hay que enganchar rápido. Y nuestro amigo Juan Luis Minaya hace presencia. Hello, Juan Luis Minaya dice, el verdadero talento del dominicano es tener como 30 primos. Es verdad. Todos son primos del dominicano, todos. Yo le he presentado primos míos, entre comillas, a mi cuñada y él dice, brother, él es primo mío. Ok. Es primo tuyo. Y tenemos a nuestro querido Alain BCD, tú me vas a decir ahorita lo que significa eso, dice, el verdadero talento del dominicano es dar jonrones en el béisbol. Es verdad que es raro que nadie haya mencionado el béisbol. ¡Claro! Solo tiene que darle un palo y tirarle una pelota y la mandamos al otro lado del mundo. A la franca, viejo. Eso es. Bueno, pues hasta aquí Fill in the Blanks. Realmente muy buenas respuestas. Ustedes son unos duros, creativos y realistas también. A la franca. Recuerden seguirnos en las redes sociales 101FM, donde, como vieron, pueden participar en diferentes segmentos formando parte del programa y sintiéndote como si estuvieras aquí en cabina con nosotros. Pero cuando regresemos, ¿qué es lo que tenemos? Pero ellos pueden sentir que están aquí con nosotros, pero la diferencia es que ellos se llevan los premios y tú y yo no. Ah, sí.
Ay, bueno, hablando de premios, difíciles de conseguir. Oye, después de esto venimos con ni sí ni no. Ya estás afilado, Andrés. Para... Yo sé. ¿Sí? De una bueno, pues pónganse prepárese, pila, porque señora, si Andrés tiene la pila puesta, ustedes tienen que ponérsela para pasar la prueba de ni sí, ni no, ni X, ni Y. Un segmento donde Andrés te va a hacer muchas preguntas y tú puedes responder todo lo que quieras, excepto sí, no y dos palabritas más que va que a agregar a ahí, después de la musiquita. ¿Y qué pasa si ganas? Entras a la tómbola para poderte ganar ese PlayStation 4. ¡Woo! I don't believe it. PlayStation 4, Ultra Slim, así que ponte las pilas. Vámonos con musiquita y cuando regresemos, ni sí ni no. Music. The Morning Beat. Porque tus mañanas ya no serán igual.